El diccionario salsero. Qué rico, ¿sabe a quién nos corresponde hoy? Saber de Gilberto Santa Rosa. Yo sé que usted lo ha visto, lo ha escuchado, pero aprendamos un poquito de él. Vea, yo investigué y hay muchas cosas de él. Por ejemplo, vea, nació el 21 de agosto de 1962. Usted que le gusta sumar, multiplicar, dividir, se da cuenta. En Santurce, Puerto Rico. Desde joven mostró que le gustaba la música y sabe a qué edad comenzó su carrera artística. A los 15 años, imagínese, muy joven. Se unió a varias orquestas como la de Luisito Carrión. Ha estado también en el Gran Combo de Puerto Rico, donde ganó mucha experiencia y muchos reconocimientos. Ya en 1986, Gilberto Santa Rosa pues lanza su primer álbum, para que usted vaya anotando ahí sus daticos cuando hable de Gilberto, diga yo sé de Gilberto. Entonces abrió su nuevo álbum que se llamó Gilberto Santa Rosa. Ese fue su primer álbum. Allí abrió las puertas al éxito y también a su estilo. Y pues donde ha grabado canciones excelentes. Gilberto Santa Rosa ha sido nominado también a grandes, varios premios, incluyendo múltiples premios como los los Grammy Latinos. Es reconocido también por sus letras emotivas, su capacidad para interpretar baladas de salsa y se llama el caballero de la salsa. Gilberto, cuando lo presentan en los escenarios, en las tarimas, dice, aquí está Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Bueno, hablemos un poquito antes de presentar música de él, de canciones, por ejemplo, Vivir sin ella, Qué manera de quererte, Conciencia, entre otros grandes éxitos. Pues entonces, presentemos una canción de Gilberto Santa Rosa, uno de sus grandes éxitos, un clásico ya, Conciencia, en el diccionario de la salsa.